Amigos, no, no estoy muerto, sigo vivo. Simplemente que yo les voy a contar después cuál fue el motivo de mi desaparición. Pero ese es otro video aparte. Amigos, el día de hoy mi hermano me hizo una propuesta que yo obviamente no iba a decir que no, porque es que nosotros somos arriesgados y nosotros queremos hacer todo para que ustedes vean de lo que nosotros somos capaces. Resulta que mi hermano me propuso que jugáramos Charlie Charlie. Sí, amigos, yo sé que ese ya es un juego pasado de moda y que pues ya nadie lo volvió a jugar, ya está en el olvido. Pero aún así nosotros queríamos jugar. Bueno, amigos, ¿cuál es la cosa especial con el juego de hoy de Charlie Charlie? Bueno, entonces les voy a mostrar algo. No exactamente las 12 y 5 de la mañana. Vamos a jugar Charlie Charlie a esta hora, a medianoche, cuando supuestamente salen las brujas a rumbear. Bueno, amigos, entonces vamos a preparar todo y vamos a mostrarles qué pasa. Vamos a jugar Charlie Charlie, ya le haremos preguntas random, a ver si nos contesta, quién nos contesta, qué pasará. Nos irán a asustar, amigos. La verdad, a mí me gustaría que pasara algo paranormal. ¿Por qué? Porque yo soy muy fan de lo paranormal y aunque me cague del susto, me gusta verlo. Bueno, amigos, vamos a hacer aquí un mini tutorial de cómo se hace un juego de Charlie Charlie. Eso es tan fácil, vea. Eso es coger y hacer esta mierda. Aquí ponen yes. Para los que no saben inglés, yes es sí. Y pero yes, repíntelo más. ¿No se ve? No. Entonces hagámoslo con el 6B. Hágalo así todo creepy para que dé más miedo. Ya lo hice así. Yes. Para los que no saben inglés, no. En inglés, en español es no. Haga un diablito en el centro, un diablito en el centro para que... para que se invoquen más las fuerzas malignas. Ay, no, mentiras, qué miedo. Ay, qué miedo. Amigos, resulta que nosotros estábamos pensando hacer este jueguito con la luz apagada. De todas maneras lo vamos a hacer con la luz apagada. Pero mi hermano había dicho es que lo hiciéramos con una vela. Pero qué miedo, qué tal que de pronto si nos aparezca algo y como son fuerzas tan poderosas, de pronto incendien esto y nosotros nos quedemos encerrados y no podamos salir. No jueguen con juego, es mejor jugar con los teléfonos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a poner los lápices aquí y el otro encima. Creo que mejor ponemos este debajo y este es más pesado. Esto lo ponemos acá en la mitad, ¿cierto? Yo siento que esto va a ser un completo fail. Pero, ¿por qué? Pues la verdad, eso es como un poquitico difícil de creer. Obvio, yo no le creo nada. Bueno, amigos, entonces vamos a apagar la luz. Pero hubiera dejado como estaba. Es que no me... quedaba como torcido. Ahorita no. Charlie Charlie lo tumba. Te giran eso tan duro que se va volando el lápiz. Ojo, Charlie Charlie piró porque me dañó mis lápices. Y es un 6B y se le daña muy fácil la mina. Unos momentos después. Amigos, a mí había como una especie de fuerza que no quería que nosotros hiciéramos esto. Porque por más que lo intentábamos, no querían dar los lápices. Pero ya lo conseguimos y lo vamos a hacer de todas formas. Ya tenemos la luz porque es que me da miedo levantarme a apagar la luz y que de pronto en esas me tumbe algo. Bueno, amigos, entonces voy a apagar solamente un momento la luz de del flash para que ustedes se den cuenta que estamos en la completa oscuridad. Oh my gosh. Si se dan cuenta, amigos, estamos en la completa y total oscuridad. Okay, vamos a empezar con esto. Prende el flash. Vamos a empezar con... se supone que lo primero que debemos hacer es preguntar si Charlie Charlie está aquí. Charlie Charlie, ¿estás aquí? Yo siento que no. Creo que vamos a perder el tiempo. Charlie Charlie, ¿estás aquí? Por favor, mueve el lápiz hacia el yes. O sea, sí. O al menos haz girar ese lápiz. Aunque se mueva, pero fuerte. Ay, no, nos va a tocar hacer como Badabun, que se inventan los sustos para que la gente se los crea. Yo no creo, esa mierda no se mueve. Cierto que no, espere. Ah, es que es muy pesado. Por eso, entonces pongamos el azul abajo. Le vamos a poner la cosa más fácil a Charlie Charlie porque... es débil. Es como un poquitico débil. Ah, hay otro que no quiere dar. Una eternidad más tarde. No, amigos, al parecer no quiere pasar nada. Yo quiero que pase algo. O sea, yo no quiero tampoco manipular nada porque realmente pues yo como no creo en esta cosa, pues yo quiero ver si es verdad. Obviamente yo creo que no va a funcionar, pero yo sí quiero ver si funciona o no.
Yo quiero ver si quiero que se mueva el lápiz o que pase algo interesante. Además, se supone que son las 12 de la noche. Bueno, los fantasmas salen es a las 3. Malos, los malvados, pero a esta hora se supone que también hay cosas. Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Yo creo que Charlie, Charlie se fue de vacaciones. Si estás aquí, mueve el lápiz hacia el sí o el yes. Y estamos es desmintiendo. Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Así no seas Charlie, Charlie. Si hay alguien aquí, mueve el lápiz hacia el sí. Queremos hablar con alguien, hacer algunas preguntas. Solamente eso. Mira que esto iba a ser un completo fail. Si hay alguien aquí, por favor, mueva el lápiz. Solo queremos hablar y hacer unas preguntas, nada más. ¿A qué le cuesta mover un berraco lápiz? Cualquier movimiento, por pequeño que sea, es bienvenido. Creo que nos podemos quedar aquí hasta las 3 de la mañana y nadie va a venir. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Qué sigue? ¿María Sangrienta? No, eso es una mala cosa. Porque siento que es de sida. Sí, sí, hay muchas leyendas. Charlie, Charlie, es un juego de voz de muy absurdo, muy tonto. No, pero de todas maneras hay evidencias de que sí pasan cosas. Puede, pero en algún lugar donde hagan cosas. Por ejemplo, el otro que usted que vimos, el de que se tiene que encontrar uno al otro antes que el otro lo encuentre a uno. Ya sé si da miedo. Y más que lo juegan, es que pueden jugarlo con un cuchillo. ¿Con un cuchillo? ¿Cómo es la vuelta ahí? Bueno, el peluche lo mete en la tina. Y entonces él coge el cúter y apuñala al peluche. Entonces se supone que entonces ya cuando él se esconde, el ente lo empieza a buscar con el cuchillo con el que él apuñala el peluche. Y si lo encuentra, lo apuñala. Pero será, uy no, pero es que hay cosas que son tan reales y cosas que uno como que... Por ejemplo, esta... Bueno, ley. Amigos, pero de todas maneras yo quiero contarles a ustedes que yo pensaba que esto de pronto se iba a suceder porque a mí cuando nosotros éramos pequeños a nosotros nos sucedían cosas paranormales, cosas extrañas. Más que todo a mí, o sea, la historia que yo les conté acerca de la bruja que se me subió a la cama es real. Y aunque yo se las conté de una forma graciosa, yo quiero que ustedes sepan que es totalmente real y que pasaron muchísimas cosas de las cuales yo ya casi no me acuerdo mucho porque sucedieron hace muchísimo tiempo. Pero que sí generaron cierto trauma en mí. Pero con el pasar de los años uno como que ya se va. Porque cuando supera eso y cuando es capaz de enfrentarlo ya uno se siente más seguro. Y este tipo de cosas no dan tanto miedo. Pero aún así al momento en el que yo estaba preguntando pues que si Charlie Charlie estaba aquí. Siempre uno siente como la cosita rara. Esa cosita rara que siente uno como de que algo puede pasar y que esto no se debe hacer. Ya se dieron cuenta de que fue un completo fake. No debimos haber estado esperando hasta ahora sabiendo que pudimos haber dormido. De pronto Charlie Charlie ya tiene miedo a la oscuridad y si jugamos con la luz prendida. Tengo una idea, acomódelo. Y vamos a hacer la pregunta con la luz apagada. Y cuando yo vuelva a iluminar esperemos que la haya movido. No voy a manipular nada. No. Charlie, Charlie. Ay, ya me dio miedo. Con ese aplauso es muy duro. Si estás aquí, por favor. O si no eres Charlie, Charlie. Si eres cualquier cosa, cualquier persona, por favor, mueve el lápiz. Que cuando encienda el teléfono e ilumine, se haya movido aunque sea un poco. Se movió ni mierda. Y ya son las 12:30. Charlie debe estar dormido. Yo creo que él solo trabaja en el día. Bueno, amigos. Entonces creo que ya podemos dar por terminado este video. No sucedió nada. Como se dieron cuenta, fue un completo fail. Denle like a este video si les gustó. Y si quieren que sigamos haciendo este tipo de ritos y cosas extrañas, a ver si logramos algún día capturar algo. De pronto algún día capturamos algo real. Algo como lo que hemos visto. Bueno, prendan la luz. Bueno, amigos, se dieron cuenta de que no pasó nada. De que no fue el resultado que yo esperaba. Había esperado un poquitico más, pero pues no podemos pedir más cuando no hay nada más que pedir. Pues nada, amigos, recuerden darle like al video si les gustó y suscribirse en la partecita de abajo en ese botoncito rojo que dice suscribirse hasta que... ¿Qué dije? Y recuerden activar... ¿Qué estoy diciendo? Recuerden suscribirse en la partecita de abajo presionando ese botoncito rojo que dice suscribirse hasta que se ponga de color gris. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les anuncie cada vez que yo esté subiendo un nuevo video. Para que no te lo pierdas. Amigos, y recuerden que pueden darle like a este video y comentar si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos.
que obviamente no los voy a hacer nunca jamás solo, porque sí me da miedo hacerlo solo, pero que voy a estar con mi hermano haciéndolos. Así que comenten mucho, denle like a este video, compártanlo y nada más, nos vemos la próxima. Bye.